Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, una producción del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Hoy vamos a conversar desde el ideario en este marco de Bicentenario con la mujer líder del partido Unión Costarricense Democrática, doña Marisela Morales Morado. ¿Cómo está, doña Marisela? Muy bien, y usted, don Marlo. Muchas gracias por visitar el cantón de Desamparados. Uno de los cantones que es muy importante en las elecciones. Tiene una gran cantidad de votantes. Somos 300, casi 300 y resto de mil de habitantes. Así es, así es. Y usted también aspira a una curul en Cuesta de Moras, así que ya hablaremos de eso. Doña Marisela, esta Costa Rica bicentenaria en estos 200 años tiene una gran cantidad de logros. Para usted, ¿cuál es el logro más importante de esta Costa Rica bicentenaria? Los logros es lo que hemos obtenido de muchas instituciones que gracias a aquellos anteriores gobernantes lograron tener una visión importante para lo que mantenemos en este momento, como la Caja del Seguro Social, como el Ministerio de Educación y X ministerios del gobierno central, que pues han tratado de darnos a nosotros esas, seguir con esas oportunidades de no tener bicentenarios y no tener muchos años más con toda esta oportunidad que tenemos nosotros los ciudadanos a la hora llegada de obtener deberes y derechos. Doña Marisela, los poderes de la República están en crisis en este momento. ¿Cómo desde un partido pequeño que inició en el 2018 su origen inicial y que esta es su primera ruta presidencial, cómo poner en orden un país que está verdaderamente desordenado, doña Marisela? Nosotros tenemos una palabra muy importante en el Partido Unión Costarricense Democrática que se llama el PUCD. Nosotros tenemos una palabra que se llama REMO. REMO, ¿qué quiere decir REMO? Bueno, REMO es las primeras dos letras, que es lo que tenemos que ver con la reactivación económica. Eso es importante para nosotros, la reactivación económica en todos los sectores, llámese agricultores, llámese pescadores, todos los que tenemos, los acuicultores, todas las personas esas que están ahorita pasando situaciones especiales, que no tienen trabajo, para poder hacer esa reactivación económica. Ese REMO, esa regulación, que usted me lo está diciendo, no más corrupción. Nosotros vamos a tener la oportunidad de poder construir una sala quinta. Esa sala quinta es la que se va a encargar que en este momento ya no se pase un año, ni dos años, ni tres años, ni cuatro años, ni cinco años de mega corrupción. Pero ¿cómo está ahorita sucediendo? ¿Cómo puede un poder ejecutivo meter las manos en un poder judicial, que esa independencia de poderes es fundamental, doña Marisela? La independencia de poderes es fundamental, pero nosotros queremos hacer una especie de una propuesta dentro del gobierno central para tener esa oportunidad, porque consideramos que eso es mega corrupción, veámoslo así, que está sucediendo ahorita. Pasan 10 años, don Marlon, y ya no pasó nada. Pude haber hecho los robos que yo pude haber querido, pasaron 10 años y ya otra vez volvemos a la misma situación. Le solicitamos a las personas, aquí estoy, ya llegué, y no pasó nada. Su partido es un partido, como yo le señalaba hace un ratito, pequeño, que apenas está haciendo sus primeras fuerzas en política. ¿Cómo poder dosificar en todo su gobierno la suficiente fuerza para poder lograr gobernar? Porque va a necesitar muchos acuerdos, va a necesitar negociar, y para negociar, ya el presidente, inclusive Carlos Alvarado, ha dicho, hay que tener muchas concesiones. Nosotros en el Partido Unión Costarricense Democrática, que lo que pretendemos es llegar a gobernar y hacer las cosas bien, consideramos que vamos a tener una cantidad suficiente de diputados dentro de la Asamblea Legislativa, porque le hemos dicho al pueblo, y el pueblo nos ha dicho, aquí están ustedes y aquí estamos nosotros. Nosotros hemos visitado al pueblo desde todos los cantones y hemos escuchado al pueblo.
El pueblo nos pide a nosotros que exista una mejor Costa Rica a partir de mayo del año entrante, cuando el gobierno del PUCD se haga cargo de toda esta situación, como usted lo dice, porque queremos tener la oportunidad de tener la regulación en los ministerios. ¿Qué significa esa regulación en los ministerios? Bueno, aquella persona que tiene a su cargo en hacer un clic para poder gestionar alguna concesión de cualquier situación, de cualquier empresa, esa persona tenga su moral bien puesta en su vida, de saber que si hago ese clic es porque toda la tramitología ha sido normal, que ha ido poquito a poco hasta llegar al punto de que esa empresa es la que va a tener esa concesión. Esa otra empresa es la que va a tener ese derecho. Y así sucesivamente, porque una de las cosas importantes que nosotros creemos es la Caja Costarricense del Seguro Social. Es a nivel de Latinoamérica la mejor institución que nosotros tenemos y que podemos fortalecer. ¿Por qué? Porque usted me lo decía, de 45 años usted se jubiló. Sí, de 45 años, pero empecé a los 17 años. ¿Por qué? Porque las pensiones en este momento hicieron unos cambios muy, muy bruscos y ya, ahora no tenemos que tener 30 años de servicio, ahora tenemos que tener 60 años de edad. Entonces, en todo eso... nosotros, 65, sí. 65 años de edad. Entonces, nosotros en todo eso necesitamos ir fortaleciendo poco a poco, porque no es aumentar la edad que usted se jubila, no. Es obligar a la institución a que pague lo que tiene que pagar. Doña Marisela, pero usted sabe que la situación demográfica nos obliga en este momento a entender que hay que crear una nueva política pública para poderle dar pensiones a las personas que siguen, porque no va a haber los suficientes jóvenes para que sostengan a esas personas que están pensionadas, una. Y dos, esta es una llamada de atención que viene desde hace 20 años, desde que usted se pensionó casi, donde se le decía a las personas que iba a venir en crisis el modelo de pensiones. Y el superintendente en algún momento lo mencionó, don Álvaro Ramos, antes de finalizar la superintendencia, lo señaló muchas veces. Por supuesto, entonces aquí lo que queda es decirle a toda esa cantidad de empresas evasoras para que pueda la Caja Costarricense del Seguro Social seguir captando dinero para poder llegar a tener ese fondo que se cree que está, pero a la hora llegada ya no está. Entonces, no es el hecho, como se lo repito, de aumentar la edad de su pensión, sino que la Caja busque el mecanismo para tener más recursos, poder guardar, darle la oportunidad a estas personas, porque no se creía tomarlo, que íbamos a durar tantos años de vida. Y ahora, sin hablar de la situación de la enfermedad, porque ya los adultos somos enfermos por ser adultos, y eso no puede ser así. Se creía que era una parte de la vida que ya a los 50 años la gente se moría, hace 30 años atrás, 40 años atrás, a los 60 años la gente se moría, y ya ahora las personas no se mueren, porque quizá hemos aprendido que tenemos una mejor calidad de vida y hemos tenido la oportunidad de nuestra alimentación también para poder seguir adelante con 80, con 90, hasta con 100 años, porque sabe usted muy bien que hay personas que están en este momento pues con esas edades. Costa Rica es un país privilegiado, ubica en Guanacaste, en Nicoya, una de las zonas azules donde se ubican personas de más de 80 años, como usted está diciendo, y que es un modelo inclusive a seguir. Doña Marisela, le voy a preguntar algo en el que me parece que es un campo en el que usted puede desenvolverse muy, muy hábilmente y tiene que ver con todo el sistema educativo. En los últimos 4 años hemos pasado momentos muy difíciles, 2 huelgas que han significado que eso tenga afectación en la formación del currículum de los y las estudiantes. Y tenemos también una pandemia que en estos 2 años ha afectado desde la virtualidad. Ahora usted, en el conversatorio que yo pude haber tenido en el perfil suyo, donde me contaba usted su trayectoria de vida, me decía un montón de preocupaciones que usted tenía en torno a la educación. Yo quiero más bien que ahora usted, como una futura presidenta, me pueda decir más bien soluciones, que me plantee una única, por lo menos, herramienta que ustedes hayan desarrollado para colaborar con el Ministerio de Educación para lograr llevar a buen puerto la educación, que a plazo, dice el informe de la educación, que definitivamente no va a ser sostenible. Claro que sí.
En este momento, lo único que yo le podría decir a usted es que el partido del PUCD, tenemos en la primera vicepresidencia a nuestro compañero Braulio Rosales, que es del sector del ICE, de la parte de energía. Ya él está haciendo las conexiones necesarias para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer convenios con el Ministerio de Educación para que todos aquellos estudiantes que no tienen su conectividad, pero don Marlon, no es solo la conectividad. Aquí no es el hecho de que porque una huelga o porque la otra huelga. No, porque tenemos derecho de salir a solicitar la defensa de nuestros derechos. Y si no hay la salida esa que usted se refiere, de esas huelgas que esto va a estar provocando para que los muchachos no tengan el conocimiento necesario para poder ir a hacer unas pruebas FARO, que en este momento el Ministerio de Educación es lo que está tratando de inculcar ya hasta con fechas establecidas, es una injusticia. ¿Por qué una injusticia? Porque tanto los discentes, estudiantes, han tenido los problemas no porque el educador no les haya dado el conocimiento, sino porque ellos no tienen cómo tener ese conocimiento. Tengo compañeros educadores que han ido casa por casa a preguntar qué es lo que pasa con los muchachos, para que ellos participen en las reuniones que ella tiene para darle su lección. Entonces, ¿qué dicen los muchachos? Profe, tengo 3 hermanos de primaria, tengo 2 hermanos de secundaria, entonces yo tengo que esperarme hasta la noche para yo poder hacer mis GTA, que son esos documentos importantes para que el docente pueda hacer su calificación. Ahora el Ministerio de Educación dice que ya todos los estudiantes tengan conocimiento, no tengan conocimiento, tienen que pasar. Eso es muy, pero muy, muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una competencia muy grande. Educación, Ministerio de Educación, todo lo que es la parte de nosotros como colegios de secundaria y de primaria, estamos en las casas. Los muchachos están virtualmente. Los colegios privados están presencialmente. Entonces hay una brecha muy grande que hay entre la parte del conocimiento de la parte pública a la parte privada. Entonces ahí los compañeros conversan, los compañeros dicen, doña Marisela, no es posible que el Ministerio de Educación Pública nos haga una capacitación en 20 minutos de una plataforma que es la tercera plataforma y no hemos podido dar la talla. Lo que me quiere decir es que el Ministerio de Educación no ha hecho bien su trabajo. No ha hecho bien su trabajo. El Ministerio de Educación no ha hecho bien el trabajo. Algunos han asimilado las plataformas, que es la tercera plataforma, don Marlon, porque ya pasó una, no funcionó, ya vino la otra, no funcionó, ahora viene esa que la manejan algunos compañeros, pero no todos los compañeros han podido tener la capacitación necesaria para tener ese momento de darles el conocimiento a los muchachos. Doña Marisela, la libertad de expresión es muy importante en nuestro país. ¿Hay algún medio de comunicación que a usted no le guste consumir? La libertad de expresión. Es fundamental para la vida política nacional. La existencia de los medios como tal ayuda a la democracia. ¿Hay algún medio que a usted no le guste del todo? ¿Hay algún canal de televisión, alguna prensa escrita, alguna radio que usted diga, definitivamente yo no conecto con ese medio? Yo tengo mucho tiempo de haber cerrado mi televisión en muchos medios de información, porque consideramos que no dan la mejor información para el ciudadano. Creemos que muchos ciudadanos tienen esa conexión de esas televisiones o esos canales de televisión porque son los que han tenido la oportunidad de estar en los últimos rincones de Costa Rica y es el único canal que puede ver el ciudadano. Y consideramos que la parte periodística tiene que hacer un giro de 180 grados para decir muchas veces la verdad en muchas cosas. ¿Hay algún medio de comunicación en específico que usted me diga definitivamente no quiero consumirlo? No me gusta Canal 7. ¿No le gusta Canal 7? No me gusta Canal 7. Doña Marisela, ¿y usted sabe que en una ruta hacia la presidencia de la República tendría que tener esa buena comunicación con los medios? ¿Le abriría usted las puertas siempre a esos medios de comunicación aunque de repente no le resulten cercanos ideológicamente o que no le gusten? Por supuesto, tendremos que participar porque nosotros teníamos ya para el 4 de septiembre la conferencia de prensa, don Marlon,
porque creíamos que habíamos hecho absolutamente todo nuestro proceso correctamente. ¿Y cuál es la sorpresa de que después de julio de haber hecho la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones nos informa que no puede ser virtual la Asamblea para elegir los diputados, sino que tiene que ser presencial? Y para el 4 de septiembre habíamos invitado a toda la prensa y muchos canales de televisión no nos dijeron un sí para poder estar con nosotros ahí. Entonces son cosas que uno dice, son canales de televisión. ¿Sintió menosprecio? Sentí menosprecio. Doña Marisela, ¿hay algún candidato o candidata hacia la presidencia de la República que usted diga definitivamente este candidato no debería ni siquiera aparecer en una papeleta? Es que en realidad... Le digo porque usted ha lanzado hoy en la conversación que he tenido dudas de algunos candidatos. Claro que sí, hay dudas porque usted mismo lo conversábamos ahora fuera de cámaras, donde en realidad hay personas que se cree, porque no soy quien para decir si sucedió o no sucedió alguna situación especial, y hay personas que no son vistas bien porque repiten ahora normalmente a tomar la rienda de un país donde si no lo logró... Voy a poner un poquito de contexto, porque usted se refirió a una conversación fuera de cámaras. Yo le comentaba a usted fuera de cámaras que hay una crisis en los tres poderes y que hay mucha corrupción en nuestro país. No ha hecho ninguna referencia a ningún candidato presidencial. Mi pregunta va dirigida más bien a eso. Si usted cree que existe algún candidato presidencial, sea por corrupción o no sea por corrupción, que definitivamente no pueda llegar a la silla presidencial o no deba, según doña Marisela Morales Mora. No existe uno, existen varios. Hay varios candidatos que están dentro de... ¿Me daría nombres? Mejor me reservo el nombre, porque a la hora de la democracia todos tenemos derecho de estar en una papeleta, y sería de mucho disgusto hablar. Tendré la oportunidad de tenerlos en una... Sí, van a ser sus compañeros en los debates. En los debates, yo los tendré a ellos ahí. Tenemos nuestra posición dentro del partido con muchos asuntos que en realidad a nosotros como costarricenses nos preocupa, porque el pueblo no lo ha comunicado. Doña Marisela, y usted sabe que en una posible segunda ronda usted tendría que hacer alianzas con otros partidos. ¿Siente alguna compatibilidad con algún otro partido político? Sí, claro. Claro, yo tengo compatibilidad con algunos partidos políticos, porque si no fuera por ellos, yo no me hubiera enterado de que yo tenía que hacer una asamblea presencial. ¿Como cuáles partidos? Unos partiditos que están en proceso. Están 4 o 5 partidos que ya ellos van ya para la contienda, y ellos han conversado conmigo. Igualmente, ellos, unos llevan candidatos, otros no llevan candidatos a la presidencia. Entonces hemos hecho una química importante. Me está hablando de partidos provinciales, entonces. Partidos provinciales y partidos nacionales también. En nacionales ya hay algunos que van porque ya tomaron su decisión, pero conforme pasen los meses... ¿Nos podría adelantar? Es que yo soy muy curioso. ¿Nos podría adelantar de esos partidos que tienen candidato presidencial que usted podría unirse a ellos en una segunda ronda? Me lo reservo. Usted nos está guardando todo, doña Marisela. Guardando todo. Me lo reservo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida dan vueltas, y esas vueltas hay que esperarlas. Sí, usted tiene mucho tiempo de hacer política comunitaria, que ya me había dicho. Supongo que ha tenido sus experiencias para que tome esas decisiones. Doña Marisela, voy a hacerle preguntas que considero que podría responderme de una manera más rápida, en el sentido de que es un formato de pensamiento suyo personal sobre diversos temas. Por ejemplo, legalización de la marihuana. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo en la legalización de la marihuana. ¿En el aborto está de acuerdo, doña No Marcela? Estoy de acuerdo en el aborto, pero sí la decisión que se tome en ese momento, tanto del médico como de la madre. Sí, que es algo que ya además que ya está legislado. Legislado, sí, sí. Inclusive desde los 70s. Doña Marisela, ¿la eutanasia está de acuerdo? No estoy de acuerdo con la eutanasia. La explotación de petróleo y gas natural ha sido una discusión en estos días en el país, sobre todo en los meses anteriores. ¿Qué opina usted? No, verás que yo en mi especialidad en la biología y en la química no estoy de acuerdo en parte de esa explotación,
porque si hubiese, digamos, algo que rige, existe una legislación, una reglamentación, está bien. Pero si no, no estoy de acuerdo. ¿El oro? Igualmente. Mientras que exista una legislación y que exista una reglamentación, como lo es el asunto de Crucitas, eso tiene que verse, pero no abierto. ¿Estaría de acuerdo con un tren eléctrico? Estoy de acuerdo con el tren eléctrico. ¿Sabe qué? Hay una... Totalmente de acuerdo. Hay una... Perdone que lo interrumpa, sí, sí. Marlon. Adelante, doña. Pero yo, Marcela, no se me olvida cuando mi mamá, los días de pago de ella mensual, nos llevaba a Punta Arenas. No se me olvida eso. Esos eran nuestros paseos. Y eso era comer aquel pedazo de gallina chotada que estaba ahí con una tortilla. Qué rico. Me encanta, me encanta. Y la parte de interrelación de provincias, hay muchas personas que son dormitorio. Nada más llegan a la Alajuela a dormir, llegan a Heredia a dormir y todos se desplazan a San José. Me encanta la parte de los trenes. ¿Sabe que hay un tema que ahora se ha puesto mucho en la mesa? Porque se ha hablado de una gran cantidad de personas que quieren llegar a la silla presidencial, pero llevan de la mano muchas creencias que no permiten que la ciencia intervenga. Entonces, para nosotros es muy importante la vacunación. ¿Qué tan importante es para doña Marisela? Para mí, desde pequeña, desde que nacemos, nos colocamos la vacuna. Es importante que tengamos defender un derecho. Porque yo puedo estar de acuerdo con la vacuna o puedo no estar de acuerdo con la vacuna. Entonces, el derecho que la persona tenga de decidir para poder vacunarse, ya eso queda a criterio de momento. Apoya a las personas que no se vacunan. Y apoyo a las personas que se vacunan también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esto el derecho nunca se tiene que perder. Y si los tratados internacionales dicen que tenemos que tomar decisiones para poder vacunarnos o no vacunarnos, en realidad eso es un derecho que creo yo que no lo podríamos perder. Doña Marisela, ideológicamente, ¿dónde se ubica usted? Para que la gente que está viendo esta entrevista tenga una idea de quién sería la candidata presidencial de un partido que inició en el 2018, pero que ya se ha conformado y se ha consolidado para esta elección. Yo me veo en la casa presidencial. En el momento en que en 15 días, 22 días, hagamos nuestra conferencia de prensa, que espero que usted sea el primero que esté ahí conmigo. Ideológicamente, ¿dónde se ubica? En medio de todo lo que ahora se ha caracterizado por decir que hay derechas, que hay izquierdas. Nosotros no somos ni derecha y no somos ni de izquierda. Nosotros consideramos que somos del pueblo y somos del centro. No estamos totalmente en el límite totalmente de un lado ni del otro. Consideramos que el pueblo es el que nos necesita. Y el pueblo en este momento nos pide a nosotros que lleguemos a una curul, a una silla presidencial, a poder defender esos derechos que ellos han sido totalmente dejados por fuera por 2 años de pandemia. En el partido Unión Costarricense Democrática, ¿quién es la persona referente en materia económica? Sobre todo en este país, que ni siquiera puede hablar de reactivación, sino que está hablando de un momento país en el que apenas estamos recuperándonos. Doña Marisela. El nombre de la persona del partido en la parte económica, tenemos al primer vicepresidente, que es Don Brown. Él tiene demasiado conocimiento para toda esta situación. ¿Cuál es su formación? La formación de él es ingeniero técnico allá en el ICE, y él tiene muy buenas propuestas para poder reactivar toda esta situación de todas estas personas que se han quedado prácticamente sin trabajo. Hay algo que en este momento se convierte en un tema muy importante país, que es todo el tema ecológico. Usted, por su formación, me ha adelantado que tiene una gran cercanía al cuidado de la naturaleza, pero Costa Rica presume un país verde que no es. ¿Cómo podríamos ver la política de su partido en torno a un tema tan importante como el ecológico? No es que Costa Rica presume en algo de que no es, sino que la enseñanza y la educación, que es el pilar más importante, es el que deben de tener los niños desde preescolar. El niño tiene que aprender que el cartón vuelve a ser cartón, que el vidrio sigue siendo vidrio y así sucesivamente. Si no enseñamos o terminamos de darle la enseñanza a estas generaciones,
ya no vamos a poder encontrar todo eso que tenemos en este momento, en la parte de los animales y en la parte, digamos, de la flora. Eso es importantísimo porque no podemos sacar Don Marlon más del centro de la Tierra. Muchas gracias por una conversación tan abierta y tan sincera en torno a algunos desafíos país. Me quedan un montón de consultas que espero que poco a poco en esta ruta presidencial y sobre todo desde lo que significa el plan de gobierno de su partido lo puedan exponer para que todos los costarricenses sepan hasta dónde podrían llegar las propuestas de su partido. Así que muchas gracias por este ratito. Claro que sí, muchas gracias. No quisiera dejar por fuera a don Marlon porque tal vez usted no conoce la problemática. El Ministerio de Educación Pública en el año 2020 da una orden de que se cierren los colegios Marco Tulio. Nosotros, el Partido Unión Costarricense Democrática, vamos a rescatar esos colegios que son Marco Tulios, donde se le da la oportunidad a los jóvenes de 18 a 19 años que no pudieron continuar en el colegio para ir a una parte nocturna y es una situación virtual, así se llama. Los colegios virtuales Marco Tulio. Yo quiero dejar esto muy claro para que todos esos compañeros que se quedaron sin sus lecciones, se quedaron sin su trabajo en un nocturno porque se les fueron minimizando las lecciones, nosotros queremos rescatar porque ya a partir del año 2022 se cierran. Bueno. Y queremos llegar a tomar ese presupuesto, darle un giro a ese presupuesto para poder tener y volver a reabrir esta oportunidad para los jóvenes de los 14 en adelante. Muchas gracias, doña Marisela. Muchas gracias a usted. Bueno, este trabajo exhaustivo de mostrarles a ustedes todas las candidaturas hacia la presidencia de la República verdaderamente es un gran esfuerzo ciudadano y hoy han tenido la oportunidad de conocer a doña Marisela Morales Mora. Así que espero que sigan todo este trabajo extraordinario que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Hasta luego.